El próximo miércoles 2 de octubre se llevará a cabo el lanzamiento de la construcción participativa del Plan de Desarrollo Pensar la Universidad y la Región 2021-2032. En este evento viene el doctor Jonias Guerrero, que es el vicerrector académico de la Universidad Tecnológica de Pereira y es un honorable consejero del CNA. Con respecto a este evento, se realizará un evento académico. También tendremos ponentes de la Universidad de Nariño, como es el doctor Julián Sabogal Tamayo, con la conferencia Universidad-Región hacia la construcción de territorio, y el ingeniero Darío Fajardo sobre ciencia, tecnología e innovación para la región. Vamos a estar compartiendo algunas percepciones sobre la ciencia y la tecnología y el enfoque regional. Queremos hacer una ponencia donde podamos compartir alguna de las experiencias adquiridas dentro del OCAT de Ciencia y Tecnología, dentro de las investigaciones que se han desarrollado en la Universidad de Nariño. Voy a dictar una conferencia a las 9 de la mañana de ese miércoles, donde yo voy a hacer una evaluación personal muy corta del Plan de Desarrollo 2008-2020 y voy a hacer algunos planteamientos teóricos relacionados con el futuro de la universidad en relación con el Plan 2021-2032. Es necesario que toda la comunidad universitaria se haga presente en esta actividad, los estudiantes, los docentes, los trabajadores, los administrativos, tomen este plan como cosa propia. Y eso implica que se hagan presentes, se enteren de qué se trata, qué se ha hecho, qué hay por hacer, para que hacia el futuro todos puedan integrarse a este proceso.